Cuando presenté la campaña de abonos, recordaréis que Manolo Martín de Canal Sur me preguntó que si había bajado yo también a la arena con ese Comenzamos de Nuevo para ponerme en primera fila para realizar los fichajes del Sevilla Fútbol Club, ¿no? Al igual que había hecho Monchi. El 27 de este pasado mes, en la presentación de la campaña de captación de abonos, dije que lo mismo que yo había ido a Rumanía, Monchi estaba fuera de la península ibérica haciendo una gestión para el Sevilla Fútbol Club. Bueno, pues aquí tenéis a mi diestra la gestión que estaba realizando en Palma de Mallorca Monchi para que Marcos Marín fuera jugador del Sevilla Fútbol Club. Yo me voy a quedar con dos cosas de esta estrella del fútbol alemán. La primera, la reflexión que nuestro entrenador, Unai Emery, le hizo a Monchi cuando le anunció la posibilidad de que Marco fuera jugador del Sevilla al menos para la próxima temporada, que es que él cuando estaba en el Valencia en competición europea se enfrentó al Werder Bremen, el futbolista que jugaba con el número 10 del equipo contrario era el que le quitó el sueño durante todo el partido. Y la segunda, me quedo con una reflexión en voz alta del jugador ayer cuando cenaba con el presidente y con el subdirector general deportivo. Estoy con más ilusión que cuando fui a firmar con el Chelsea. Estamos en la misma situación que ayer, Manolo. Igual todo. No ha habido cambio ninguno. Vale. Sevilla tiene unas pretensiones económicas para la salida de Negredo. O se cumple, o Negredo juega el año que viene en Sevilla. Así de sencillo y de simple. Manolo, igual que ayer, es decir, no hay ningún movimiento. No ha habido oferta del fútbol inglés. El Atlético de Madrid se retiró hace más de 10 días. Luego Negredo sigue siendo jugador del Sevilla las tres próximas temporadas. Ahorita duerme mañana noche en Sevilla, asegúrelo. El City no ha hecho a las 13:42 minutos de la tarde del día jueves ninguna oferta por Negredo. El Tottenham tampoco. Y la del Atlético de Madrid se rechazó hace 11 días por insuficiencia. No preguntéis más sobre lo mismo. Es que no hay de verdad oferta. Y que Negredo duerme mañana o mañana, o duerme y duerme en Sevilla. Con ilusión y con el poderío que la ha caracterizado siempre. Seguro. Yo he hablado con Nico Pareja a las 1:15 de la tarde. Con el Esparta quedan unos flecos pequeños que solventar, que se deben de solventar en las próximas horas. Si no hay ninguna complicación, Nico Pareja viajará mañana para Sevilla. Cedido con una opción de compra a ejercitar antes del 15 de junio de 2014. Deportivamente lo va a decir Monchi, que es el responsable de la parcela. Yo lo que le digo es que es cierto que el jugador va a hacer un esfuerzo importante, muy importante, para venir al Sevilla, porque va a renunciar a una parte importante de su contrato que tenía en Moscú, y que la misma ilusión con la que estamos todos trabajando en la confección de esta plantilla, que ya no es ilusión de venta de personas innominadas, sino que es una ilusión con nombres propios importantes que están configurando y reforzando el plantel, pues me ha transmitido Nico Pareja, y espero que si todo transcurre con normalidad, el lunes os la pueda retransmitir.